Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. El programa de fiestas ponía a las 8:30, el programa de la muestra a las 9:00, y viendo que estábamos ya todos llenos, pues hemos empezado un poquito antes. Es el último día, es el día de San Pedro, así que es para nosotros un placer poder compartir hoy, día grande de las fiestas, si cabe, aunque sea el último, este escenario aquí con todos vosotros. Han sido muchos los grupos que han pasado, muchos los grupos que quedan por pasar, y esperamos dar nuestra pequeña visión, nuestro pequeño granito de arena a este galimatías del folclore, desde su visión más pura hasta su interpretación más extrema. Esperemos daros, que ya somos casi la familia, una pequeña pincelada de todo lo que es posible. Hemos empezado con una de las canciones que a nuestro juicio es más bonita, una ronda de la zona de Sanabria, el Rambo Verde, que hemos tenido la oportunidad de escuchar en distintas versiones en esta muestra y hemos dado hoy la nuestra. Hemos continuado con otro de esos toques que son característicos del folclore de Zamora, que es el baile brincao y jota, en este caso, de la Torre de Ariste. Y cambiamos un poco de tercio. No hay mucho sitio por ahí libre, pero sí que os invitamos a que dejéis la silla si queréis y bailéis alguna con nosotros. Vamos a ir hoy día de toros, ya que hoy ha terminado la corrida, no sé qué tal ha ido, si alguna está que nos lo cuente. Vamos a hacer un paso doble, en este caso Paco Manzano, el chico de la botica. Un paso doble dedicado a una persona de aquí, que aparte de trabajar en una farmacia, pues también toreaba. Y en este caso del maestro Mote Alonso, con adaptación para dulzaina de Alberto Zambrina y con arreglos de los aquí presentes, para dulzainas, piano, percusiones, Paco Manzano. Nos pondremos la chuleta, no voy a ser que se olvide. Thank you.
la silla sí, pero no se levanta nadie a bailar. Desde aquí arriba es muy barato viajar, así que hemos usado un par de melodías para hacer un recorrido imaginario a través del charco. Hemos viajado hasta las Américas y vamos a usar dos temas de las danzas de paloteo. Zamora es una de esas provincias que ha sabido conservar alguna de sus danzas rituales y en este caso la danza de paloteo es una de las cosas representativas que tenemos en la provincia y que fuera de ella también se reconoce. Viajamos hasta el pueblo de Cañizal y hasta la localidad de Tábara para, con la melodía de la mamita y el buey, viajar luego hacia tierras más de América para, ritmo de rumbita, terminar este tema. Mamita y buey. Thank you.
muchas gracias a los incondicionales. Bueno, como decíamos, queríamos dar una pincelada y vamos tomando ya la recta final. Quedan después más grupos. Que nadie se vaya, que quedan dos más. Queda Sedeir y la Arrakala. Vamos, como decíamos, tomando esta recta final y volvemos a viajar en este caso, pero no de la mano de las melodías, sino de la mano de lo que nos dicen las melodías. Vamos a hacer un arreglo para dulzaina, para percusiones, para voz, de dos canciones también conocidas del repertorio. Y esta muestra de folclore iba dedicada a Narciso de Nueva Aliste, una localidad que ha sido, no sé si decir fructífera o cuanto menos muy señalada dentro de lo que es la conservación de la cultura tradicional. Ha dado grandes informantes y grandes temas. Con esta canción, que ya digo que es casi nuestra despedida, queremos dedicar esta pequeña pincelada, en este caso a Narciso, por ser la muestra dedicada a él, a los informantes de Nueva Aliste y en general a todas las personas que en su memoria tenían esta cultura que ya parece lejana, aunque gracias a los servicios que tienen que estar más cerca. Y que aún así, aun siendo suya, tuvieron la gratitud de hacérnosla llegar y de hacer compartirla y de hacer que un día como hoy nosotros podamos demostrarosla con nuestra visión. Así que a todas esas personas, a todos esos informantes y a los que recogieron todas estas canciones, dedicamos este Carretero y Marinerito. Thank you.
Palmas. Hacer las cosas, ¿no? Esto del folclore es muy complicado porque quien lo contó lo contaba muy bien y coger esto y darle otra forma sin pervertirlo demasiado, por citarle la última expresión, pues es un poco complicado. Entonces, hay veces que uno se sienta, se queda así uno mirando en silencio y de repente empiezan a fluir las ideas. Y hay veces que muchas de esas ideas las desechamos, pero hay muchas veces que decimos, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces, el otro día estábamos sentados, estábamos diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezó a fluir una idea y después de recoger todo eso que salía, dijimos, bueno, vamos a tocarlo, vamos a ver qué pasa. Así que para despedirnos vamos a hacer un tema de nuestro vecino León, vamos a irnos con una muñeira. Y esto que vais a ver, ya os digo, es algo que salió de la cabeza y que dijimos, bueno, no vamos a pensarlo demasiado, vamos a ver qué conseguimos hacer con esto. Así que a este tema, que ya digo que no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, ahora nos lo contaréis. Con esto nos despedimos, queremos daros la gracia a todos los que estáis aquí, a los que habéis disfrutado de este día y a todos los compañeros que han pasado por este escenario. Que no se me olvide que hoy, siendo San Pedro, hay una persona que siempre tiene que ver algo con esta muestra, que es quien pone el sonido. Así que por todos los técnicos de sonido, los programadores, los organizadores, por todos vosotros y por todas las personas que no se ven, dedicamos esta canción, dedicamos esta muestra y nos despedimos con Orgasmus Corpolarum.